peligrosísimo. García Mazo, golazo. Dudamos de su zurda como lanzador. Siempre es un jugador que desde la línea de fondo tira muy buenos pases cruzados. Bueno, ante la duda, este remate donde eso quería ver. Esa toma quería ver porque la barrera de Delfín, hay un hueco como los dientes separados. Hay un hueco ahí en la barrera de Delfín inconcebible. Centro abierto, golpe de cabeza, pelota en el área, remate, gol del Cuenca, gol, gol, gol. Cuando el partido entraba en la recta final, un cabezazo y el remate por parte del jugador número 6, García Basso, el argentino. La pelota en juego, Adolfo. Disminuido el cuadro del Guayaquil City. A ver, ahora sí, Pirito. ¡Pirito! Pelota larga, así mismo, como lo buscaron al picante Muñoz, pero esta vez con Billington Branda, que decíamos, está activo. Está teniendo oportunidades, está corriendo bien la cancha, le está ganando la espalda a Cleviño, esta vez no cerró Manante, tampoco Aguirre, y le entró bien, con más confianza. Milo que va distribuyendo el balón para que salga, Agustín García se prepara para entregar la pelota, se disfraza de volante, al territorio ajeno, sacó el marco, sacó el remate, y otra vez. Atención que en el fondo está el remate por arriba, la cabaña. Casi paga la deuda García Basso, no, casi la mete en un ángulo. Anuncia la orden del juez central García. ¡Ay, ay, ay! Siguiendo aquí en la transmisión de este gran compromiso que nos han regalado entre cuencanos y la gente de Gualaceo, saliendo desde el fondo el capitán Agustín García Basso, dejó desparramado a cuanto rival se le puso en el camino por derecha. Estamos cerrando la jornada de domingo acá en la cancha del Estadio Monumental y ustedes están disfrutando en la pantalla. Está movilizando la pelota, la juega Mejía, la baja Blanco. A ver si verías tú, Piñán. Primero García, recuperando para Deportivo Cuenca, la juega García, buen enganche. Jugador, pero está un poco tranquilo, te puedo mencionar. Se lo ve molesto, dando indicaciones, pero para nada en comparación al profesor Gabriel Schurrer, que pese a que van ganando, él no deja de dar. Vanessa Vargas. 1-0 el partido. ¿Cuántos puntos está haciendo liga? En la segunda etapa, 6 puntos el cuadro albo. En la acumulada. En la acumulada, Liga Deportiva Universitaria de Quito está realizando. Raudo Perlaza tiene el espacio libre, Perlaza. Pero mal, Fernando Gaibor. Está García Basso y cortó ese circuito de juego que no prosperó por la mala entrega. Quito Machala, Vinces y Pedernales. Claro que sí, yo tengo mi General Electric. Y se viene Pardo en la salida perfecto, García Basso. Viene Rodillo, Enson, Alba, viene, se lo acaba de meter, increíble, Blanco, que venía, pelota, córner. Se espera López, se desplaza bien Mejía, sigue Mejía. Lo marca en cambio, desde atrás viene ya, García con la pelota. Abre la cancha, la juega Mancinelli, corre Mateo Zambrano. Si va bien allá del defensor y atención que se viene con todo. Uy, puede ser para Pata. En marca Duarte con García Basso más de Chica y Samir, el pase que le mete a Janer Coroso, Janer que se frena, Janer que engancha, que amaga, le pega al marco. García Basso responde. Luego la pelota le queda ya buscando Díaz. Chala, Díaz intenta irse, no lo consigue, se cruza bien García Basso a correr Mancinelli. Va a venir entonces el 7 con Cal. Acá la tiene Gonzalo Bastiani, cuidado, se va a meter dentro del área, se cruza Agustín García Basso y... Ahora un Católica que también peleaba la etapa, termina empatando con Cumbayá, que también buscaba salvarse y que busca todavía salvarse. Aparece Lionel, le queda Martínez, pase filtrado, cuidado Lionel Bastiani. Él buscar la falta, para mí no hay. De acuerdo, buena decisión sí. De Rodi Zambrano. La pelota se va fuera del campo. Deportivo Cuenca. Luis, datos de Lor, ya que lo estamos mencionando. Ven. Para Manuel Martínez, sigue Martínez, engancha la pelota, se mete por el centro. El pase lo estaba buscando Adonis, se anticipa bien García Basso. Era para frenarse o termina impactándolo. Sí. Pero el árbitro estuvo cerca. Una amonestación seguro. Claro que sí. Intentaba llegar. Insiste en el centro de Rezapala. Se viene de contra el cuadro colorado. Agárrate. Tiene la pelota en el medio. Pide Melo.
pide el balón ahí. La pelota viene por la derecha. Saca con todo. Y otra vez la pelota en por del Deportivo Cuenca. Arranque. César. Y mira, otra vez el intento. González. Rivera. Rosa. Rodríguez. El descendido en el fútbol ecuatoriano se llama 9 de octubre. Sí, y llegando a los 10 minutos, en lo que es generación, tenencia de balón, movilidad. Para Rodríguez, Rodríguez, que en el área, me gusta, atención, le va a levantar el centro, dispara al marco. Golpe de cabeza, la sacaba acrobáticamente García Basso. Mora, la tiene Fernando, mete su envío y ahí estaba García. Manuel, levanta el centro, el cabezazo nuevamente del número 6, Agustín García Basso. Está llegando Barcelona. Está buscando la primera del partido. Juan Aseo, mira en el centro. Toma la referencia. La torre de contacto del referee. A ver. Pelota, pelota para el picante. Y aquí Velo, la figura del partido. Anterior. Y gracias a José Alberto Molestina, que es el que me pasa esta información. Centro al área. Tiene un argumento de peso. El Deportivo Cuenca. Arriba el balón, rechazando con todo García Basso. Viene el técnico universitario. El centro pasado va a llegar Estupiñán. Corta. García Basso intentará. Un gol a su favor ahora. Que en cuanto a 28 minutos. Ahora va a sacar Rivera. Sería interesante. Retrocediendo para García Basso. Pelota complicada, la hizo bien García Basso, largo, ¿para quién? Para que aparezca Marco Montaño. Para el podio. Manu Balda, tener más control de balón, Branda, tener un poco más de velocidad, más potencia, incluso más llegada. García Basso, la hacía pasar de largo a Díaz. Tiene ya 34 años, ¿no? Pasó por el Deportivo Cuenca también anteriormente, ¿no? Becerra, tú lo... La tiene el Deportivo Cuenca en esta. Atención, le pega la pelota a Agustín García. Manda largo ahora para llegar. Interior izquierdo, interior derecho, perdón. Interior izquierdo, Colito. Unos tres medios. Pelotazo largo que viene sobre la banda derecha. Y acá viene... Nico de Universidad Católica. Luce el inquieto, claro. Su equipo no está... ganando el partido. Constantemente se queja por la quema de... Buen poder de la pelota para Deportivo Cuenca, abriendo la cancha. García, que revienta el balotazo, cambia de frente para Colito, corre Montaño. Se viene con... No ha tenido trabajo en segundo tiempo. Cuida el resultado, Aucas. El pelotazo de Agustín Basso aquí. Bien. Por Olmedo, también por Macará. Y en todos ellos marcó goles. Más por el Nacional. En el uno contra uno. Quería irse, sin embargo, se adelanta la pelota y llega Agustín García Basso, reventando el esférico. La va a pelear Perlaza, le queda Bernaza, cuidado. Trata de reconfigurar un poco el ataque, Paul, para que vayan llenando los espacios del ataque. Calma, ¿no? Le cede espacio y pelota el elenco de Machala. Largo es el envío. Tenía la olla, llevara para despejar, el duelo lo recoge nuevamente el Deportivo Cuenca. García Basso. Apoyándose corto a ras de piso para que llegue Melo. Melo con Basso. Ahí está García tocando para Pencho Mera. La verdad. García Basso. Pelota que viene de Melo. Otra vez para García Basso. Sola para García Basso. Mete el balón hacia adelante. Cachorro. La parte baja del Serrano Aguilar, pero... ya estamos con todos los protocolos, bueno, necesarios. Póngase a buen recaudo, mi querida Nat. Mira, ahora el que aparece es García Basso. Adelante, Montaño. Y una particularidad del profe Juan Pablo Busch cuando juega de local, de apostar a tres. Espera arriba Tevez, abierto. El centro que salía muy forzado. La va sacando García. Entregando el balón para Biojó, Biojó para García. García que se viene apoyándose en Rodrigo Melo. Otra vez el toque para García Basso, el zurdo, que mete por bajo el balón para el otro zurdo, Yálvar Almeida.